quién. Listo. Para vos. Que diga lo que quiera. Para vos, que está del otro lado. Siempre, siempre, siempre. Silva, ¿tenés preparado algo para nosotros? Yo anoche comí sabro de suena. Sobras de anoche. Ay, tiene que probarlo. Sí. Vas a cortar. Ahora yo lo voy a cortar. ¿Además? Hablando de comida, sí, el caníbal dice, ay, comí un tartamudo, me siento mal. Y lo repetí todo el día. ¿Vos sabés cuál es el animal más viejo de todos? ¿Cuál es? La cebra, porque está en blanco y negro. Sí, sí. Siguiendo con la comida, Dos gallegos son atrapados por caníbales. Lo meten en una olla, le meten agua, aceite y lo empiezan a revolver. Estamos fritos, no, todavía no tienen que echar harina, dijo el otro. No. Bueno, muchas gracias, muy bueno el chiste de Silva. Tenemos... momento Pablo, momento Pablo. Que lo quiero llevar despacio. ¿Sabes qué podemos hacer si no? Lo voy a llevar despacio, me gusta la música de suspenso. Me emociono. No, pero no, no. ¿Sabes qué? Vi la repetición y... Puede más. Y lo dije al principio del programa. Me quedé con ganas de más. Necesito más. Quiero más. Che, vamos, no, Pablo. ¿Sabes qué podemos hacer? Porque él decía que no le entraba por... ¿Entendés? Pero quizá lo podemos poner en y hacer los sándwiches, tipo doble, ¿entendés? Chicos, esperen, yo soy una persona, sépanlo de eso. La colaboradora. Silencio. Vos decís para que... para que adentro de la boca se acomode mejor. En tres partes. Sí. Geografía. Está bien, lo querés meter por provincias, no país entero. Exactamente. Muy bien. Tipo chorizo ahí. Listo. Ahí ves. Bueno, si no, no le entraba de la... Este es el tamaño que vamos a intentar de meter de... A mí no, A Pablito. Meté la cabecita primero y después el cuerpo. Es un bloque. No, por favor, bueno. No, salgo a defender. La partecita adelante. Vamos a decir la trompa, por así decirlo. A ver, Pablo. Bueno, Pablito. La veo complicada. Sí, pará. Yo lo que me gustaría poner al costado para tomar dimensión hasta dónde le llegaría, que le llega hasta la mitad de la oreja, más o menos. No, Pablo. Me parece que es mucho, pero él puede. Él tiene esa boca de cocodrilo especial. ¿Para parece si lo pilamos? ¿Vos querés decir así? Así. Bueno, ¿no? Vamos a intentar. No sé. No hay forma. Yo, ¿querés que le ponga algo más? No. No, está bien. ¿Querés que yo busco el fondo? Buscá por donde pueda. ¿Sí? Sí, buscá. ¿A vos te gusta mucho? Buscá. Sí. ¿Vos, tía, estás contenta de que él pueda? Sí. Sí, ¿no? Pero que no le pase nada. No, le va a pasar nada. Tranquilo. No. ¿Tenemos la ambulancia preparada por la duda? No. un baldecito de agua caliente por la duda, para que pase después. Paso todo, ¿vale? Está muy difícil. ¿Eh? Yo lo tengo fe. También. ¿Qué? Lástima el de tacón. Bueno, dale, abrí bien. ¿Entrenaste? Bueno, vamos. Ahí me encontré a uno. Vamos que entra. Dale. ¿Te puedo traccionar un poco? ¿Sí? Llamen a Yudica. Esto en las casas no, ¿eh? Él es un profesional y no conocido la teoría. ¿Eh? No, se tentó. ¡Vamos! Pará. Pará que este momento es bueno. Hay que tragarlo, ¿eh? Tranquilo. Llévalo de a poco. Espera. Es como, viste... cuando pones Discovery Channel o History Channel, que muestran la anaconda que se come algo grande y que va muy de a poco. No me gusta mucho. Es algo similar. Quise trazar un paralelismo. ¿Agua? ¿Hay agua para Pablo? Ahí está. Gracias, Margarita. No quiere agua. ¿Para qué pase? Oye, me gustaría ver la devolución, si estuvo bien, si sentiste la puntilla.